Hola, soy Gerson Ricor y bienvenidos a este especial. Hoy con la misión de encontrar a esas mentes curiosas y esos grandes proyectos científicos desde David Chiriquí. Y como en toda aventura, me acompaña mi amigo y compañero de fórmula, Nessie. Nada es imposible. Hola Nessie, bienvenido a David Chiriquí. Estamos en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué tal te parece David Chiriquí, Nessie? Bueno, desde acá te voy a dar un par de datos a ti y a los pequeños curiosos sobre David Chiriquí. La ciudad de David Chiriquí está ubicada sobre una planicie costera, ubicada a 30 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Bueno, Nessie, hace tremenda calor acá en David Chiriquí. Te cuento que estamos a una temperatura básica como de 36 grados aquí en David. Pero si te gusta el frío y la temperatura más fresca, te invito a que conozcas Boquete, con una temperatura sabrosa entre 12 a 10 grados de temperatura. Mientras me refresco con un popular raspado, desde el Parque Cervantes, vamos a darle el pase a mi compañero Sony con un reportaje súper interesante desde Volcán. Hola, soy Sony y hoy nos encontramos en la finca La Seriana con nuestro guía José Ahmed. Bueno, finca Seriana está ubicada aquí en Volcán, en el área de las lagunas de Volcán. Seriana está incrustada dentro de fincas como la finca de los Jansson y fincas vecinas que tienen ganadería. Así que lo que tenemos aquí es como una isla que es una reserva. Tenemos aves, mamíferos, reptiles, insectos y todos están aquí pues felices y viven y comparten aquí. Tenemos residentes tucanes, tucancillo, pavas. ¿Cuáles son los tipos de cafés que tienen en esta finca? Bueno, finca Seriana tiene exclusivamente geisha, solamente geisha aquí en esta área. En la finca de los Jansson tienen caturra, catuaí y otras variedades, pero aquí en Seriana, que son 5 hectáreas de finca y de reserva, tenemos la variedad geisha. A través de todo el año, las nubes se acercan al bosque y la misma forma de las hojas capturan el agua, que es como una neblina. Y por eso le llamamos bosque nuboso, porque él tiene agua de las nubes. El mejor momento fue el encuentro cercano con una libélula. Fue como estar en la película Avatar, la Megaloprepus caerolatus, una especie de cigóptera que es más conocida como el caballito helicóptero del diablo. Café de distintas variedades, como el reconocido geisha y cultivos de aguacates, se integran en el paisaje, ofreciendo al visitante una clara muestra de que la producción de alimentos puede realizarse de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Soy Sony y espero que lo hayan disfrutado. Y no olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta pronto. Bye. Seguimos con más de Mentes Curiosas en nuestra gran gira acá en Chiriquí y yo me encuentro con mi amigo Nessie. Nada es imposible. Y seguimos con la misión de encontrar a esas mentes curiosas de Chiriquí y esos grandes proyectos científicos, Nessie. Y por eso hemos llegado, Nessie, a la Academia Internacional Boquete, donde vamos a conocer a jóvenes científicos quienes nos van a exponer sus proyectos de química, física y matemática y biología. ¿Te parece si los conocemos, Nessie? ¡Vamos, acompáñame! Mi proyecto trató sobre un periodo de 11 semanas en el que evaluamos la calidad del agua del río Caldera. Esto lo hicimos mediante sondas precalibradas, yendo 3 días a la semana, tomando las mediciones de pH, TDS, conductividad y temperatura, y además entonces tomando muestras de metales pesados en semanas intermitentes, para así entonces llevarlas a un laboratorio, en este caso fue el del Smithsonian, para que se examinaran y así saber la concentración de metales pesados que estaba en esta. Mi proyecto consiste en medir los niveles de ruido comparándolos con los que existen en la legislación panameña. Mi objetivo con este proyecto es que otras personas oigan mi voz para que sepan todas las consecuencias que puede traer el ruido. Por ejemplo, pérdidas de audición, desconcentración, dolores de cabeza.
Mi proyecto trató sobre, mediante encuestas anónimas, conocer el nivel de conocimiento de aquellos visitantes sobre el riesgo al que pueden estar expuestos por tener contacto con una población sinantrópica de cuatíes, específicamente Nazuan Arica. Nosotros ganamos el segundo lugar con nuestro proyecto Diversidad de Mariposas en un gran altitudinal en la finca El Velo, Boquete, Chiriquí, Panamá. Nuestro proyecto se basó bastante en básicamente recolectar las mariposas. Caminamos 15 kilómetros por día más o menos. Dividimos la finca en tres transectos. Comenzamos en los 1800 metros sobre el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Nosotros decidimos investigar en el ámbito de la biología un proyecto titulado Presencia de microplásticos en peces de importancia económica de la Bahía de Panamá. Nosotros decidimos investigar en la Bahía de Panamá, ya que es uno de los lugares más contaminados del país, y ahí conseguimos la mayoría de los peces de importancia económica consumidos por la población nacional. En cuanto al proyecto, nosotros teníamos la hipótesis de que la comunidad de Boquete, o parte de ella, consumía directamente el agua del río Caldera. Entonces nosotros queríamos probar no solamente si esta era de consumo, sino hasta qué punto era saludable que estas personas estuvieran consumiendo el agua del río Caldera. El principal objetivo de mi proyecto fue evaluar el nivel de conocimiento de los visitantes del Cefati para así poder sugerir medidas sanitarias que ayuden a resguardar su salud. Nuestros objetivos fueron determinar la presencia de microplásticos en la Bahía de Panamá, ya que ese es uno de los lugares más importantes en la industria pesquera. Próximamente representaré a la Academia Internacional Boquete en Uruguay. Ganando el segundo lugar, obtuvimos ahora la representación de Panamá en México. Así que exhorto a todos los chicos y chicas que participen en diferentes proyectos sobre la biología. A todas esas mentes curiosas, nunca paren de hacer preguntas, porque son esas preguntas que al final del día se van a convertir en investigaciones que van a impactar a toda la comunidad científica. ¿Cuál fue tu proyecto favorito, Nessie? Ese fue muy interesante. A mí me llamó mucho la atención el del pH del agua. Sin duda alguna, estos jóvenes científicos tendrán un gran futuro y los conocimos aquí en Mentes Curiosas, Nessie. Y nosotros seguimos buscando a más Mentes Curiosas desde Chiriquí. Luego de conocer a estos futuros científicos, seguimos nuestro recorrido por David Chiriquí con el gran Nessie. Bueno, Nessie, ahora nos encontramos en el Parque Bolívar, otro parque representativo de David Chiriquí. ¿Y te imaginas, Nessie, qué significa la palabra Chiriquí? Significa Valle de la Luna. Otro dato que te puedo dar, Nessie, es que la casa que está a mis espaldas es considerada la casa más antigua de David Chiriquí. En algún momento perteneció a un terrateniente muy importante de aquí de David. Más adelante en Mentes Curiosas, visitamos el Museo del Barrio Antigüedades La Casona. Ahora vamos a ver a la pequeña curiosa Naeli con su agenda científica. Anterior de Agenda Científica, conversamos con el doctor veterinario Carlos Caballero del zoológico y vivero El Níspero. Hoy me divertiré alimentando diferentes animalitos del zoológico. Los invito a que me acompañen. ¿Cómo le doy la comida a los avestruces? A ellos comen grano. Este es un grano molido, por eso está amarillo, porque es rico en maíz. Ahora vamos a tratar de acercarnos a ellos para que les puedas dar. Pónsela ahí. Estoy. Pónsela ahí. ¿Te la puedo poner en el piso? Puedes ponérsela en el piso, sí. Okay. Muy bien, te felicito. Lo hiciste muy bien. Hola, bonito. Tienes que tratar de darle una dieta balanceada, una dieta que ellos puedan encontrarla en el medio ambiente. ¿Cuando ellos no tienen hambre, están inofensivos? No, son animales salvajes. Y así se hayan criado en cautiverio, hayan tenido contacto con el ser humano, son animales agresivos y no sabemos en qué momento nos pueden atacar. Mira esos colmillos, mira esta garra, son animales supremamente fuertes. Y ese brazo tiene tanta fuerza que con un solo golpe puede noquear o matar a la presa, solo con el golpe de la mano. Bueno,
aquí estoy con los pescaditos. Pero aquí tenemos, los de colores son koi o carpas y los negros son colosomas. Es una especie de Brasil. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un pescado y un pez? ¿No lo sabes? Ok, estos son peces, están vivos. Cuando tú dices pescado, fue que ya lo sacaste del agua, está pescado. Carlos, ¿qué te pareció esta experiencia en el programa de hoy? Muy enriquecedora, me gustó mucho trabajar contigo. Gracias por invitarme a Mentes Curiosas. Y bueno, ya tú estás contratada para que vengas a ayudarme a darle de comer a los animales. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Agenda Científica con Nari. ¡Hasta pronto! Y nosotros seguimos buscando esas mentes curiosas acá en David Chiriquí y la encontramos. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Ella es Fernanda Acuña, una verdadera mente curiosa. Mi primera pregunta, Fernanda, de Chile directamente acá, a David Chiriquí. Cuéntame sobre eso. Sí, bueno, yo llegué a inicios del año pasado, en febrero. A mi papá lo trasladaron del trabajo directamente a David. O sea, no pasamos por la ciudad, no pasamos por Boquete, nos mudamos directamente a David. Fernanda Acuña es fanática de la astronomía. Fernanda es parte de APA, que son la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Panamá. Con APA he tenido la oportunidad de hacer diversas entrevistas. La verdad es que la gente en ciencia, la gente en astronomía es muy abierta. O sea, realmente si tú le preguntas y dices, no sé, me interesa tu trabajo, conversemos. Entonces ahora creo que la entrevista que más me ha marcado ha sido la última que hice, que fue con Sasha Sagan, que es hija de Carl Sagan. Y bueno, yo creo que las entrevistas, lo que he aprendido es que uno siempre tiene como a los científicos como en este pedestal como inalcanzable. Y con las entrevistas me he dado cuenta que, bueno, que hay gente como nosotros que realmente han tenido su esfuerzo, han tenido su camino. Bueno, Fernanda, tienes proyectos personales. Cuéntame acerca de estos proyectos. Actualmente en APA estoy trabajando en un proyecto de astronomía inclusiva. La astronomía inclusiva es la forma de enseñar astronomía a personas con discapacidad visual. Esto se hace mediante a sonificación, mediante a cosas de tacto. En mi proyecto es un sistema de impresión 3D que son distintas placas. Por ejemplo, nosotros creamos unas galaxias, un sistema solar que también tiene un escrito en braille. También tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Y esto lo que hace es que va a ir acompañado con unas clases. Bueno, el proyecto es liderado por Luis Velázquez, el capitán Luis Velázquez, y conmigo. Y va a estar acompañado de clases online con niños del IPH. ¿Cuál es el sueño de Fernanda Acuña en cuanto a la astronomía y la ciencia? ¿Con qué sueña ser Fernanda en un futuro? Uy, está difícil la pregunta porque creo que tengo bastantes sueños, pero me gustaría poder hacer realmente un cambio con la ciencia. O sea, no solamente quiero conseguir un buen trabajo, sino que realmente quiero como crear algo nuevo, crear algo que también pueda ayudar y motivar a la gente de Latinoamérica. Siento que nosotros los que estamos en la ciencia tenemos un compromiso muy grande de mostrar lo que se hace en Latinoamérica y mostrar que se puede llegar lejos haciendo eso. No sé, tener un proyecto, una empresa o algo así con tecnología que pueda ayudar a las personas. Muy bien, Fernanda, gracias por recibirnos acá en David Chiriquí. ¿Y qué mensaje quieres mandarle a los pequeños curiosos que te están viendo y que sueñan con ser quizás astronautas, científicos? Bueno, mi mensaje para ustedes es que nada es imposible, que realmente si viven acá en ciudades como Chiriquí, si viven en la capital, si viven en otros países, si nos están viendo desde afuera, creo que todo con curiosidad, todo con trabajo, todo con las ganas de poder hacer cosas, lo pueden hacer. Ella se llama Fernanda Acuña y es una mente curiosa y nosotros seguimos con nuestro programa especial desde acá, desde David Chiriquí, con más de Mentes Curiosas. Gracias a ustedes. Hola, yo soy Mafe. Seguramente que te has quedado viendo el celular por la noche con la luz de tu cuarto apagada. ¿Sabías que eso afecta a tu vista? Hoy te lo explico en el ¿Sabías qué? En Mentes Curiosas. Lo primero es que la luz blanca brillante que emiten las pantallas de tu celular provocan interrupción del sueño durante la noche. En la oscuridad, las pupilas se dilatan, permitiendo una mayor entrada de luz en el ojo. Esto genera dificultad para la lectura y, en consecuencia, mayor cansancio visual. Algunos datos que te puedo dar. Enciende las luces cuando sientas total oscuridad
en la oficina o en la habitación en que te encuentres. Aleja los dispositivos, usa lentes especiales y ajusta el brillo de tu celular. Y lo más importante, aléjate de las pantallas cada 20 o 30 minutos, parpadea frecuentemente o cierra los ojos. Yo soy Mafe y nos vemos en otro ¿Sabías qué? De Mentes Curiosas. Gracias, Mafe, muy buenos datos y nosotros seguimos desde el Museo del Barrio de Antigüedades, La Casona. Fue fundado un 24 de mayo del 2004 por iniciativa del doctor Mario José Molina Castillo con el propósito de ofrecer otro sitio de interés cultural en la ciudad de David. Sus salas contienen una muestra de objetos, pinturas, mobiliarios y documentos de la época. Y mientras seguimos conociendo la historia chiricana, vamos con algo de tecnología y a conocer a nuestros amigos de Panamá Sin Límite. Amigos de Mentes Curiosas, seguimos recorriendo David Chiriquí en busca de esas mentes curiosas y de esos grandes proyectos científicos que sin duda alguna aportan muchísimo. Y me encuentro con mi amigo Anthony y estamos en Panamá Sin Límite. Bienvenido, Anthony, a las cámaras de Mentes Curiosas. Gracias, Gerson. Bienvenidos. Gracias, gracias. Háblame de este proyecto Panamá Sin Límite que abarca el tema de la robótica, que es un tema que le apasiona mucho a los pequeños curiosos. Así es, Gerson. Estamos nosotros enfocados en lo que es la creación de prótesis a bajo costo para personas con discapacidad. Queremos llegar a un punto a prótesis en otras extremidades. Sin embargo, las personas que nos han apoyado en este momento han sido adultos, ¿no? Pero tenemos un enfoque a llegar a los niños. ¿Cómo nace tu pasión por el tema de la robótica? Como bien dices, sí, soy banquero. Sin embargo, siempre he tenido una pasión por el tema de la robótica. Desde que estaba en la escuela, me he enfocado en aprender, en estudiar. Y al conocer a Javier, logramos llevar este proyecto a cabo, en el cual ya tiene 6 años de poder ir avanzando. Bien, Javier, tú eres el encargado de la parte técnica de Panamá Sin Límite. ¿Cómo nace esa curiosidad tuya por aprender a hacer este tipo de prototipos, ¿no? De que son, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es como una especie de brazo. Sí, Gerson, mira, hace más o menos 6 o 7 años yo importé aquí a Panamá de las primeras impresoras 3D que habían disponibles. La tecnología estaba bastante en pañales en ese momento. Era extremadamente difícil aprender el trabajar con ello. Ahora yo tengo ya 30 años de experiencia en lo que tiene que ver solamente con tecnologías de información. Así que mezclé las cosas que sabía con lo nuevo que estaba llegando y me di cuenta que había un rubro interesante de poder ayudar a personas con amputaciones adquiridas, que es por accidentes, por ejemplo, o congénitas, que son de nacimiento, ¿verdad? A nivel mundial, en lo que tiene que ver impresión 3D, se está haciendo con cables e hilos e impresión 3D. Entonces, como yo sé bastante de robótica y de programación, dije, vamos a mezclar las dos cosas, vamos a hacer algo biónico, que es la palabra que aplica aquí. Dentro de este prototipo que estás viendo aquí, hay sensores mioeléctricos, es decir, ellos leen el potencial eléctrico de los músculos por debajo de la piel. Simplemente leemos los músculos remanentes, ya sea más arriba, más abajo, donde él tenga los músculos, y de eso enviamos una señal a los motores, que es procesada por un computador, un microprocesador que está acá adentro. Bien, vamos a probar este prototipo que está acá. ¿Nos repite el nombre, Javier? Ese es Tapir versión 15. Ahí está, el Tapir versión 15. Vean, ahí lo activamos, lo que son los movimientos de los dedos. Uh-huh. Y también vamos a hacer la demostración, por ejemplo, con este gatito que tenemos acá. Observen cómo logra hacer la presión al gatito. Ahora, Gerson, aquí tenemos múltiples configuraciones de agarre. Ajá. Puedes presionar acá. Una vez, ahí, eso. Ahora lo sueltas ahí y tenés el agarre de pinzas y lo presionas. Y acá lo cambio de nuevo. Sí. Uh-huh. Ahora espera un momentito y lo va a abrir. Y este agarre es distinto. Este agarre es para relajar. Si lo presionas, okay, sueltas y ahora él siempre está agarrando. No necesita estar todo el tiempo presionando. Exactamente. Para cuando lleves una bolsa de supermercado o algo así. Gracias por visitarnos, amigos de Mentes Curiosas. Yo soy Anthony. Yo soy Javier. Para cualquier consulta, las redes que aparecen en pantalla y esto es Panamá Sin Límites. Sofía, el robot que logró la nacionalidad saudí. Nessie te lo cuenta.
Sofía, un robot creado en Hong Kong por la empresa Hanson Robotics, fue el primer robot con un rostro muy femenino que puede expresar sus emociones de enojo, tristeza y alegría. Sofía también es capaz de entablar una conversación amena con cualquier persona. El gobierno de Arabia Saudí le ha concedido la nacionalidad oficial a la que hasta ahora es el robot más humano que se ha creado. La robótica y la inteligencia artificial avanzan hacia el futuro, dejándonos algunas creaciones realmente sorprendentes. Que los robots lleguen a parecer humanos parece un destino más que probable, y hasta ahora, el paso que más se aproxima a esa meta es Sofía, el robot más avanzada del mundo, a quien Arabia Saudí ha concedido la ciudadanía oficial. En nuestra búsqueda de mentes curiosas, llegamos al Colegio IPA de David para conocer a José Luis Gómez, campeón de medalla de oro de las Olimpiadas de Matemáticas 2020. ¿Por qué José es una mente curiosa? Porque es el campeón de las Olimpiadas de Matemáticas 2020 y la matemática, como saben ustedes, es parte de la ciencia, es fundamental. Háblame de ese proceso, José. ¿Cómo empezaste a interesarte en la matemática? Bueno, yo desde pequeño siempre me ha llamado la atención las matemáticas y tal vez fue así como desarrollé ese talento. Uno tiene que investigar, pasar horas investigando, leyendo artículos, leyendo libros, y eso fue lo que yo hice. El estudiante José Luis Gómez, le doy clases desde el décimo grado, es un excelente estudiante que muestra diferentes destrezas en el área de la matemática. Le vimos esas condiciones, esas cualidades y decidimos pues inscribirlos en estas Olimpiadas de Matemática. Gracias a Dios, el año pasado el estudiante fue ganador de la medalla de oro en la final nacional de las Olimpiadas Panameñas de Matemática. Y visualizando el futuro, José, ¿cómo piensas tú que puedes aplicar las matemáticas en el campo profesional? Porque ya estás a punto ya de ir a la universidad, ¿no? Bueno, las matemáticas es una ciencia que la verdad se puede aplicar a cualquier ingeniería, incluso al área de las medicinas, es una carrera muy útil. También queremos saludar a todo el cuerpo académico de aquí del IPA, a todos los profesores, pero tú tienes un tutor que te ha ayudado bastante aquí con el tema de las matemáticas. ¿Cómo es el nombre del profesor? Se llama Fabián Espinosa. Honor para la institución contar con un estudiante como él, con las condiciones que tiene el mismo para este tipo de actividades. Él explica bastante bien, él siempre se preocupa por las preguntas de cada uno, él avanza un ritmo que se le puede entender bastante bien. José, ¿qué mensaje le quieres enviar a los pequeños curiosos que te están viendo, que quieren ser campeones como tú de las Olimpiadas de Matemáticas? Mi consejo personal es que cualquier cosa que se propongan, con esfuerzo y dedicación, lo pueden alcanzar. Exacto, excelente mensaje. Y nosotros vamos a seguir buscando a esas mentes curiosas desde acá, desde David Chiriquí. Mucha suerte a nuestro amigo José. Y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, @mentescuriosascertv. Y nosotros seguimos desde el Parque Cervantes, desde David Chiriquí. Bueno, Nessie, no te asustes, estas son las iguanas características que podemos encontrar acá en el Parque Miguel de Cervantes. Mientras te tomas un raspado, agarras el fresco y disfrutas de este paradisiaco parque. La próxima semana nos fuimos a Boquete a conocer el Hotel Tree Trek y a vivir la adrenalina del Canopy y sus puentes colgantes. Próximo martes desde las 2 de la tarde por CERTV. Y nos despedimos con uno de los segmentos favoritos de los pequeños curiosos, los bloopers. Te doy otro dato. La ciudad de David Chiriquí está ubicada sobre una planicie. Sobre una superficie. ¿Cómo está, José? Un saludo a todos. Soy José Luis y tengo 17 años. Espérate, que nos quedamos ahí. Ok, este proyecto. Nosotros decidimos hacer una investigación en el ámbito de la biología. Biología, dije. En una temperatura básica entre 10.
12 a 10. Y estoy en busca de esa... Gracias, Gerson. Bienvenidos a Panamá Sin Límites. Oye, háblame... Claro, vamos a ver. Gracias por... Primero era... Gracias, amigo de Mentes Curiosas, por habernos visitado. Y también unas características en su vegetación, en sus plantas. Vegetación, plantas y reptiles, para cortarlo con la iguana. Pónsela ahí, pónsela ahí. Aquí estoy. Ven aquí. Dale, acércate más.